Hablando de elecciones, vámonos inmediato con nuestra compañera Egni Ángel, quien tiene el encuentro del Gran Pueblo Patriótico. Adelante, Egni. Hola, buenas tardes. Te saludo desde la parroquia El Valle, donde a esta hora hace acto de presencia el jefe del Comando Nacional de Campaña, Darío Vivas Jorge Rodríguez, para sostener un encuentro con los líderes del circuito 4 de la parroquia El Valle de cara a las próximas elecciones de la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. Vamos a escuchar a esta hora las palabras del candidato Pedro Infante, que a esta hora interviene en este encuentro con líderes del circuito 4. Bueno, compañeros, seguimos en despliegue en los territorios con nuestro pueblo en la consulta nacional para construir programa legislativo del cambio 2021-2025. Quiero saludar especialmente a todos los candidatos y candidatas presentes. En primer lugar, Jorge Rodríguez Gómez, primero de lista de Caracas, un aplauso. María Rosa Jiménez, candidata lista por Caracas. Carlos Sierra, comunicador también y candidato lista por Caracas. Oliver Rivas, del movimiento Somos Venezuela, la alianza del Gran Pueblo Patriótico. Tamanaco Lara, presente de aquí de la parroquia Coche, también candidato lista. Está presente el compañero Alexander Mimou Vargas, candidato del circuito número 1. Yajaira Meléndez, candidata del circuito número 1. Carmen Serpa, candidata del circuito número 2. Francisco Quevedo, candidato del circuito número 2. Compañero Rigel Serguén, candidato del circuito número 3. Mirka Tiamo, candidata del circuito número 3. Vamos a recibir con una fuerte bulla los candidatos del circuito número 4. Compañero Carlos Mogollón, presente. Compañera Isbelia Malavé, presente. Compañero Antonio Benavides Torres, presente. Compañera Joseph Alexandra, presente. También nos acompaña por el circuito número 5, Juan Carlos Alemán, presente. Dorelis Coromoto Castellanos, presente. José Bracho, presente. Y la negra Mariela, Ligia Mariela, presente. Candidatos y candidatas de la patria en Caracas. Bueno, hoy seguimos en este encuentro. Vamos a darle la palabra a candidato de la patria. Ahorita vamos a mencionar también, disculpen, candidato de la lista nacional, Asia Villegas, por el sector mujeres, presente. Ali Alejandro Primera, de la cultura, presente, compañero. Bienvenido. Miren, vamos a darle la palabra al candidato de este circuito número 4. Yo quiero que sea Carlos Mogollón, que tome la palabra para hablarnos entonces de la consulta nacional que estamos haciendo para la construcción del programa legislativo 2021-2025. Bueno, gracias, Pedro. Con su permiso me puse a tirar la mascarilla. Primero, bueno, bienvenidos y un saludo a todos mis hermanas y a todos mis hermanos. Me siento alegre porque me siento entre hermanos y hermanas. Un saludo a mis compañeros, candidatos y candidatas de la patria, futuros diputados. Un saludo a nuestros candidatos en lista regional, a nuestro jefe de campaña y hermano Jorge Rodríguez Gómez, y un saludo a nuestros candidatos de la lista nacional y autoridades presentes. Bienvenidos al Valle, bienvenidos al circuito 4 de Caracas. Pareciera que todo lo que pasa en Venezuela pasa en el Valle, o pasó por el Valle. Pareciera el Valle un pequeño epicentro de la historia patria. Fue aquí donde ocurrieron las primeras invasiones y donde obtuvo las primeras derrotas el genocida de Francisco Fajardo, cuando venía con sus invasiones desde el Tocuyo, desde lo que hoy es el Tocuyo. Y fue aquí donde recibió la fiera respuesta de Guaycaipuro y de Tiuna, y se devolvió derrotado más de dos veces. Fue aquí donde pasó nuestros jóvenes seminaristas y estudiantes hacia la victoria. Desfilaron por aquí hacia la victoria
a defender con sus vidas la ciudad, a enfrentar el tiránico y el sanguinario ejército de Boves a costa de su propia humanidad. Fue aquí, muy cerca de donde estamos, donde se firmó el Tratado de Coche, el tratado que ponía fin a la guerra federal entre José Antonio Páez y Antonio Guzmán Blanco, y donde pretendieron enterrar el sueño bolivariano por varios años. Fue aquí donde más duro se sintió el caracazo. Han sido los habitantes del Circuito 4 y sobre todo los habitantes de la parroquia El Valle los que más fuerte han sentido lo que es cuando la maldad se hace con el poder, lo que es cuando la crueldad se hace con el poder. Hasta que llegó la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, aún se encontraban los disparos en los edificios de la Intercomunal del 27 y 28 de febrero. Fue aquí muy cerca, a pocos metros de donde estamos, que ocurrió ese insulto para toda la humanidad, que si bien ocurrió en los años 80, le debe doler a todos los hombres y mujeres de bien hasta el final de los tiempos, llamado la peste, donde fueron despojados de toda humanidad y desechados como cualquier cosa, cuerpos humanos durante la Cuarta República. Fue aquí donde se sufrió el embate del neoliberalismo en una de sus más fuertes y crueles expresiones. Hoy en día todavía hay valleros y valleras que no han podido ser enterrados o han sido despedidos dignamente por su familia, producto de la crueldad de los mismos que hoy piden sanciones y piden bombardeos contra el pueblo de Bolívar y contra la patria venezolana. Pero así como la lucha ha pegado en el valle, también han forjado hombres y mujeres, luchadores, héroes y heroínas, constructoras de la patria justa, empezando por el Valle de Alí Primera, empezando por sus hijos, que hoy también comparten, son candidatos a la lista nacional para esta nueva Asamblea Nacional. Es aquí del Valle, de donde es Lidy Senava, una heroína de toda la vida, que hoy se encuentra con nosotros, y para quien les pido un fuerte aplauso. Es el Valle, es aquí en el Valle de Nicolás Maduro, donde a pocos metros se graduaba de bachiller en la escuela José Ábalos, en el Liceo José Ábalos, y donde se recorrió todas estas veredas, todos estos barrios, todas estas calles. Hay que decirlo, cuando nos hemos desplegado, llevando la verdad, llevando el proceso de consulta, discutiendo con la gente, por todos lados que pasamos, nos dicen Antonio Benavides y a mí, por aquí pasó Maduro, aquí estuvo Maduro, vino hace tantos años, estuvo en mi casa, el presidente se conoce el valle, el presidente ha caminado el valle y conoce la realidad de esta parroquia. Y es de aquí, de esta parroquia, donde han surgido un conjunto de luchadores sociales. Muchos años fue la casa de nuestro hermano y primero en lista, Jorge Rodríguez Gómez. Él conoce el valle, él sabe cómo se vive en el valle, él sabe qué se siente en el valle. Y fueron los hijos del valle, los mejores hijos del valle, los que aquel 13 de abril del año 2002 bajaron al Cabala 3 y exigieron que liberaran al comandante Chávez a costa de sus vidas. Con 13 de nuestros mejores valleros y valleras pagamos recuperar la libertad. Fue el costo por recuperarla. Cuando la traición, cuando la maldad quiso quitarnos por la fuerza lo que nos habíamos ganado con trabajo, lo que nos habíamos ganado con los votos. Y así, en medio de esta magia, que es caminar por la parroquia El Valle, llegamos hoy, 20 de octubre del año 2020. Llegamos hoy a 8 años de aquel golpe de timón, a 8 años de que el comandante Chávez le diera la instrucción al presidente Nicolás Maduro de radicalizar la revolución, pero de radicalizarla con el pueblo, de aplicar las 3 R, a ese año decirle que la revolución tenía que pasar a un estadio superior. ¿Pero dónde? Y a propósito de la consulta que me decías, Pedro, el comandante Chávez decía que la revolución no se decreta, que los cambios de conciencia no se decretan, que el bienestar del pueblo no se decreta, se construye con el pueblo, pero con el pueblo organizado, con el pueblo planificado, con el pueblo estructurado. Y aplicando en el primer Consejo de Ministros que tuvo ya el presidente electo, Nicolás Maduro, ahí lo primero que ordenó fue aplicar el golpe de timón y empezó a desarrollarlo, y por eso tanto odio y por eso tanta sed de venganza. Eso no fue aceptado y no ha sido perdonado contra el imperialismo. Por eso han hecho todo lo que han hecho durante estos años. Por eso las sanciones, la crueldad, el ataque sin cesar, el odio consternado. Pero contra eso contraponemos nuestra alegría, la alegría de los valleros,
de las balleras. Porque el amor es como una paradoja. Cuando tú más lo das, más se multiplica. Y nosotros, Jorge, estamos desplegados por todas estas calles, por todos estos barrios, por todas estas caminerías, dando amor, escuchando, llevando alegría, llevando el proceso de consulta nacional, sabiendo qué quiere nuestro pueblo, qué escucha, qué piensa, qué padece, hacia dónde vamos, cómo debe ser el próximo periodo legislativo, pero no con planificaciones aéreas, no con discusiones aéreas, sino con la gente en el barrio, en la calle, en el edificio, desde los servicios públicos, desde la vivencia diaria, desde las afectaciones que nos ha hecho la guerra. Ahí hemos estado construyendo, instruyendo, metiéndonos en cada reunión, Pedro, llevando la página para que la gente descargue sus propuestas. Porque la próxima Asamblea Nacional será del pueblo, la próxima Asamblea Nacional será de los hombres y mujeres de bien, la próxima Asamblea Nacional desterrará la maldad de nuestra política. Y por eso debemos tomar la Asamblea Nacional con el espíritu de Chávez, con el espíritu de Bolívar, con el espíritu de Darío, llegar ahí y desarrollar la ley antibloqueo, de hacer que la ley antibloqueo letra perfecta, hacer de la ley antibloqueo el instrumento jurídico que nos lleve a un nivel superior de la ofensiva para proteger al pueblo, para relanzar el comercio, para potenciar la producción, pero sobre todo para desarrollar las leyes del poder comunal, para fortalecer las comunas, para fortalecer los consejos comunales, para fortalecer la transferencia de poder al pueblo, para fortalecer las EPS, pero unas EPS que aprendan de lo que estos 20 años de historia, que aprendan de los errores del pasado, que aprendan de la experiencia y que sean EPS sustentables, que sean comunas sustentables, un desarrollo económico que tenga una lógica productiva y una lógica financiera para el mayor beneficio y el mayor bienestar de todos y todas los venezolanos. Y tomaremos la Asamblea Nacional para expresar el amor que sentimos por nuestra patria, el amor que sentimos aquí en el Valle. En el Valle. Participación a esta hora en el Valle, exactamente en ese circuito capitalino, de cara a lo que va a realizarse el próximo 6 de diciembre. Elecciones parlamentarias con el Gran Polo Patriótico, están recabando ideas. Ellos lanzaron una plataforma, Ven, Vamos Juntos, para incorporar en diferentes facetas a la población venezolana. Con 240 caracteres, si quiere hacerlo vía web o elevando las propuestas en todo el desarrollo que ha ido tejiendo el gobierno bolivariano, en este caso el Gran Polo Patriótico, con su pre-campaña para hacer un programa legislativo ajustado a los nuevos tiempos. Recuerden ustedes que en estas elecciones van a participar 14.400 candidatos y candidatas, y además hay un epicentro fundamental y es la equidad de género, 50% hombres y la otra mitad mujeres, establecido en candidatos por el Consejo Nacional Electoral, y son exactamente 107 toldas. El Gran Polo Patriótico ha presentado 554 hombres y mujeres, es decir, que la enorme mayoría, más de 13.600 candidatos, representan a la oposición venezolana, y son 107 partidos políticos, de los cuales 9 están conformados por la Alianza del Gran Polo Patriótico, el Gran Bloque Histórico, y 98 conformados por partidos de la oposición. Va a ser una elección trascendental, porque llega a un punto de inflexión. En primer lugar, la pandemia. Nunca antes se había hecho una elección en medio de una crisis sanitaria a nivel global, en pandemia, y Venezuela va a experimentar eso el próximo 6 de diciembre. Y al mismo tiempo, en las condiciones económicas en las cuales ha obligado a la aplicación de la ley antibloqueo, pero también de diferentes mecanismos de defensa, porque Venezuela está bajo asedio, bajo amenaza y bajo ataque, bloqueada de forma criminal por los Estados Unidos. Y precisamente quienes están adentro del Parlamento venezolano desde el año 2016 son quienes han propiciado, lamentablemente, todo y cada uno del desarrollo de estas sanciones, medidas coercitivas que lamentablemente han lacerado la población venezolana, sus ingresos. Es decir, que el pueblo, usted que nos está viendo, forma parte de los 20.710.426 hombres y mujeres que va a tener la oportunidad de pulsar en la pantalla de las nuevas máquinas electorales, la S21, para elegir a la opción de su preferencia. Y Venezuela cumplirá de forma perfecta este rol que ha venido haciendo. A esta hora vamos de inmediato a conocer detalles nuevamente de lo que ocurre en el Gran Polo Patriótico. ¡Junto! Extraordinario, los felicito. Quiero dar un exclusivo saludo a nuestro camarada Jorge Rodríguez. Bienvenido a nuestra parroquia, a nuestro circuito 4. Un saludo a todos los presentes, candidatos y candidatas. Bien,
estos pocos minutos que me otorgan para dar, expresar este sentimiento que llevo en el alma y en el corazón. Nuestra parroquia El Valle, el Circuito 4, la parroquia que, donde me desarrollé mi infancia, mi adolescencia, hasta que ingresé a la Academia Militar. Un honor, un altísimo honor que me hayan otorgado la oportunidad de ser el candidato por el Circuito 4 que comprende las parroquias Valle, Coche y Santa Rosalía. De manera tal que un fuerte abrazo para todos. Bueno, este es el comienzo, esto es el preludio de lo que viene, Jorge. Aquí verdaderamente hay un alto espíritu de cuerpo, un sentido de pertenencia por su patria y que verdaderamente lo vamos a demostrar este próximo 6 de diciembre, donde todo este pueblo con la euforia va a salir al rescate de nuestra Asamblea Nacional. Bien. Saludo a nuestro camarada, el gran Nicolás, Nicolás Maduro Guerra. Bienvenido, hermano. Bienvenido a tu parroquia. Aquí está este pueblo esperándote. La juventud siempre por delante, demostrando la fortaleza y el heroísmo del pueblo de Venezuela. Bien. Es importante el momento histórico que estamos viviendo. Se avecina un acontecimiento sin precedente en la historia de Venezuela, ya que en el 2015 tuvimos un revés. Y dijimos todos los venezolanos, los que en su mayoría, este pueblo con mucha fortaleza, con mucha integridad, dijo, por ahora perdimos la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional que obtuvo el triunfo el 2015 en manos de la oposición, lo catalogo como un producto que fue elaborado el 6 de diciembre del 2015, pero también tiene fecha de vencimiento el 6 de diciembre del 2020. Esa es la actual Asamblea Nacional. Se acerca ese momento histórico. Ahora bien, los venezolanos y venezolanas conscientes de esta responsabilidad, bueno, nuestro comandante presidente Nicolás Maduro ha hecho el llamado a toda la sociedad venezolana, ha hecho el llamado a todos los sectores políticos, organizaciones políticas, donde 107 organizaciones políticas y movimientos están inscritos para esta batalla electoral. Pero además de eso, tenemos más de 14.400 candidatos a diputados y diputadas. Esto es lo que ocurre en el Circuito 4, en el Valle, gran polo patriótico. Así como ocurre en el Valle, muchos partidos políticos están en la precampaña. Menos el gran polo patriótico está recabando las propuestas para hacer un programa legislativo. Lo mismo las diferentes toldas de cara al 6 de diciembre. Y vamos al Valle. Aún va superando los números en organización. Pero para mí, bueno, antes de Genaún, Carlos Mogollón ha sido el mejor organizador que ha tenido Caracas. Y lo digo con responsabilidad. Porque uno llamaba a Carlos Mogollón a las 2, 3 de la mañana. Mire, esta VH tal en la calle 18, en Caricuao, en El Junquito, en Catia. Y él decía, ese jefe de VH es este. Llama a este, coincide con este. Y cuando llegaba tenía todo sistematizado. Dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela.
nacido aquí en Caracas. Un aplauso para Carlos Mogollón, mi hermano del alma, encargado de las bases de Misiones hasta hace poco. Y luego, un mayor general que yo recuerdo de coronel en la Avenida Libertador, arengando las tropas para impedir que la derecha incendiara más chaguaramos, para impedir guarimbas, para mantener la paz en la capital del país. Era comandante del Core 5 en ese momento. Luego comandó la Redi Capital y fue comandante general de la Guardia Nacional, parroquiano también del Valle. Un aplauso a Antonio Benavides Torres, mayor general de la patria, próximo diputado por el Valle, Coche y Santa Rosalía. Qué alegría ver estas caras conocidas, trabajadoras, consecuentes en esta lucha por la verdad. Esto es una lucha por la verdad, por el verdadero cambio que empieza y termina en revolución. Nosotros somos el cambio perpetuo, el cambio permanente. Y esta campaña la tenemos que llevar con la verdad. Con la verdad primero del bloqueo, un bloqueo criminal, un bloqueo que ha hecho, bueno, que los servicios en Venezuela tengan problemas. Si no fuera por Nicolás Maduro Moros y la revolución bolivariana, ¿qué sería de la patria? Si no fuera por Chávez, que nos abrió los ojos, que nos sembró la conciencia, ¿qué sería de nuestra patria? ¿Qué hubiera hecho la derecha por nuestra patria? ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional por Venezuela en estos 4 o 5 años? ¿Qué ha hecho? Una cosa positiva que haya hecho, una ley, un crédito adicional de algo, alguna misión diplomática que haya servido para algo en el exterior. Nada, dicen por ahí, yo diría nada positivo, nada positivo. Salieron del país a pedir sanciones, a pedir bloqueos, a amenazar, a contratar mercenarios para asesinar o tratar de asesinar a los dirigentes de la revolución. Por eso nuestra batalla es por la verdad. La verdad y la razón histórica nos asiste. Por la verdad murió nuestro Señor Jesucristo. Y con la verdad ni ofendo ni temo. Por la verdad de admitir los problemas que vivimos día a día los venezolanos en este momento. La verdad de los problemas que tenemos en los servicios públicos. Admitir los problemas. Tenemos problemas graves. Sí los tenemos. Pero también hacer entender que la derecha no ofrece la solución a esos problemas. La solución a los problemas de Venezuela pasa por la revolución bolivariana, pasa porque el chavismo tenga el poder político en Venezuela, pasa por el cambio que necesita la Asamblea Nacional, de la nada a rescatar un verdadero poder legislativo que esté del lado de los intereses del pueblo, que legisle de verdad, una herramienta poderosa para el Estado. Y ya vimos todo el daño que puede hacer en las manos equivocadas. Vuelve Chávez, vuelve Bolívar a la Asamblea Nacional. Ramos Ayub, ¿qué hiciste por Venezuela cuando estuviste en la Asamblea Nacional? Julio Borges, ¿qué hiciste por Venezuela cuando estuviste en la Asamblea Nacional? Y yo en estos días estaba en una asamblea en Carayaca, en una zona rural que se llama La Peñita, que hay que llegar al arco de la colonia Tovar desde Caracas y bajar 2 horas más para llegar a un asentamiento rural. Y yo decía, ¿quién es el responsable de Venezuela? Y me decían, yo decía, Juan Guaidó. Y una señora decía, no lo nombre, que es pavoso. Y otra señora decía, no, nómbralo, porque nuestro Señor Jesucristo nos protege y nos bendice. Entonces hay que nombrarlo, hay que nombrarlo. Porque yo quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, cuando en 100, en 1000, en 10.000 años estudien la historia de Venezuela, de lo que es el natalicio, el inicio, el génesis de la revolución bolivariana, como en 20 años todo lo que hemos construido quede registrado en la historia como el más grande ladrón que en tan poco tiempo se robó millones de dólares en nombre de una Asamblea Nacional que por errores tácticos perdimos en el año 2015. La batalla es por la verdad, es convencer al que tenga dudas, que pueda estar descontento por los problemas que les acabo de comentar. Y tal vez tenga razones para estar descontento con todos los servicios, con el problema del transporte, con el bloqueo,
puede tener razones para estar descontento, es abrazarlo, es invitarle un cafecito, una agüita, visitarlo en su casa y decirle, ¿qué vas a hacer el 6 de diciembre? ¿Le vas a dar el gusto a Juan Guaidó, que ni siquiera sabe que existes, que no sabe dónde queda el Valle, la calle 18, que no sabe dónde queda Coche, que no ha ido al hospital periférico? Habla de las necesidades de los hospitales, pero no aprobó una ley ni un crédito adicional para los trabajadores de la salud, para los maestros, para los abuelos, nada. ¿Tú vas a dejar de votar para darle el gusto a él? ¿O vas a votar por una derecha que ni el nombre conoces? ¿O vas a votar por los candidatos del que te da la cara por los problemas todos los días? Del que está en la televisión y en la calle todos los días, con el plan de cosecha, con los estudiantes universitarios, con los trabajadores de la salud, el que te protegió del COVID. Vota por los candidatos del bigotón, vota por Jorge Rodríguez, vota por Pedro Infante, vota por Carlos Mogollón, vota por Benavides, vota en La Guaira por Nicolás Ernesto, vota en El País por los ojitos de Chávez, vota por los ojitos de Chávez. Porque la solución, como les dije al principio, pasa por el chavismo. Y convenzamos al que esté descontento, porque aquí en el Valle, en Coche, en Santa Rosalía, no vive la oligarquía. En Caracas habrá una zona donde vive clase media, pero el pueblo caraqueño es humilde, trabajador, está pasando por esta crisis. Pero estamos seguros que después del 6 de diciembre, retomando la Asamblea Nacional con el poder legislativo, va a venir el cambio profundo que necesita Venezuela. Y en ese cambio pasa por la revolución bolivariana, pasa por Nicolás Maduro en la presidencia de la República y pasa porque la Asamblea Nacional la tomemos los chavistas definitivamente para legislar con leyes del poder popular, con créditos adicionales y avanzar a la conquista de la Asamblea Nacional. ¡Que viva la patria! ¡Viva el circuito 4 de Caracas! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, los quiero mucho. Bueno, y así se expresa la generación de oro, la generación de Chávez, la juventud patriota. Vamos ahora a recibir con un fuerte aplauso a nuestro jefe de comando de campaña nacional y candidato por la lista de Caracas número uno, con ustedes el compañero Jorge Rodríguez Gómez. Caracas, Caracas, el valle de mi infancia, el valle de la juventud, el valle del intercomunal, de la Ceiba, de Jusepín, de Radio Valle, Coche. El valle de tantos recuerdos. Voy a permitir retirarme el tapabocas para conversar brevemente con ustedes. De tantos recuerdos, aquí llegamos una mujer recientemente viuda. A su marido de 34 años lo habían asesinado a batazos. Un niño de 12 años y una niña de 6 años a vivir aquí en la Ceiba C5 en Longaray. Veníamos transidos del dolor, del llanto, de la rabia tremenda por la injusticia más brutal que había asesinado al esposo de esa joven mujer, Delcy Rodríguez, y a mi padre, y padre Delcy Eloína. Y como Jorge Rodríguez Padres, miles asesinados.
por la dictadura brutal de la Cuarta República. Desaparecidos, torturados. Esta parroquia toda vivió el horror de las balas contra los vecinos, contra los edificios, el horror de una ocasión terrible en que quienes ostentaban el poder ordenaron a los soldados a disparar contra el pueblo en toda Caracas. Pero aquí en el Valle, tan levantisca como siempre ha sido, fue de las zonas donde con más saña actuaron contra los vecinos, contra las comunidades, contra los barrios pobres de la parroquia El Valle, de la parroquia Cocha. Aquí la alegría también, aquí la vida plena. Como les decía, llegábamos, veníamos desde Caricuao, en una persecución permanente por parte de los esbirros de la Cuarta República. Y aquí empezábamos a ver cómo era la vida ya en la juventud, la adolescencia, cómo era irse en carrito por puesto para la universidad, para practicar tenis de mesa, cómo era irse al liceo en Santa Mónica en carrito por puesto, cómo era la vida aquí en el Valle. Y era plena, porque el pueblo se cuidaba a sí mismo. Porque el pueblo se levantó sobre la opresión, se levantó sobre el odio para alimentar su propia vida. Por eso, venir aquí siempre estremece los recuerdos más hermosos. Los recuerdos más de uno, más cerca del corazón de uno. Y por eso venir aquí nos permite prometernos y prometerles. Prometerle al presidente Maduro y prometerles a ustedes. Prometerle al pueblo de Venezuela y prometerles a ustedes, pueblo del Valle, que vamos a revolcar a la derecha en las próximas elecciones del domingo 6 de diciembre. No es una opción, es nuestro deber. Es nuestro deber porque ya han hecho demasiado daño, porque ya han llegado a niveles extremos de crueldad. Una crueldad solamente explicable porque odian a todo el pueblo de Venezuela, porque te odian a ti, mujer, porque te odian a ti, joven, porque te odian a ti, hombre trabajador, porque te odian a ti, deportista, a ti, militar digno venezolano. Nos odian a todas y a todos. Es una crueldad que va más allá de las razones de la política. Mientras vives en una mansión en Bogotá, pides que no lleguen los medicamentos para los pacientes diabéticos en Venezuela. Mientras vives en el barrio de Salamanca, en Madrid, en un penthouse que te regaló el corrupto de tu yerno, Antonio Ledezma me refiero, pides invasión militar y que todos los edificios del Valle y los barrios del Valle sean bombardeados con ejércitos extranjeros. Mientras vives en los bares de Miami tomando champaña todos los días, haces lobby para que aquí no llegue el pernil de la Navidad, para que aquí no lleguen los juguetes para nuestras niñas y niños, para que aquí no lleguen las membranas necesarias para el tratamiento de los pacientes renales. Eso no puede ser explicado sino como un ejercicio extremo de crueldad. Son crueles. Piden sanciones que no le hacen ningún efecto a ellos, porque sus hijos viven en Bogotá, en Miami, en Madrid, pero sí buscan la forma de agredir y seguir oprimiendo al pueblo de Venezuela. Por tanto, no es una opción
votar o no votar el próximo 6 de diciembre. Es nuestra obligación, es nuestro deber decirle al mundo, como aquel verso de Alberto Arbelo Torrealba, ¿lo recuerdan? Que tanto lo decía Chávez, que está en Florentino y el Diablo. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Nos menearon. Cada voto que sea un espino. Cada voto del 6 de diciembre que sea una esperanza. Cada voto del 6 de diciembre que sea nuestra indeclinable alegría. Nuestra indeclinable vocación para la libertad, para la independencia, para la soberanía, para la paz, para lo grande, para lo hermoso, como alguna vez le dijera en una carta maravillosa nuestro libertador Simón Bolívar a su maestro Samuel Robinson. Les vamos a dar una lección de la misma magnitud, del mismo calibre y la misma cualidad hermosa que el pueblo indio de Bolivia diera a la derecha y a los fascistas este pasado domingo. La misma lección. Allá dieron un golpe de Estado, aquí han intentado magnicidios, golpes de Estado, bloqueo financiero, bloqueos a nuestras costas. Allá persiguieron y agredieron a quien intentan desembarcar por las costas de Macuto para asesinar al presidente Maduro y para asesinar a los líderes de la revolución. Allá acabaron con todo un programa maravilloso de estabilización económica y de reivindicación al pueblo indio vilipendiado y maltratado por siglos. Y aquí, por la vía del bloqueo, intentan lograr que este pueblo maravilloso, que es el pueblo de Venezuela, se canse. Lo que no saben es que estamos hechos de madera fina. Lo que no saben es que estamos hechos de la madera que nos permitió salir desde los llanos de Apure y no parar hasta la victoria en Ayacucho. Lo que no saben es que nos provocaron, y a esa provocación les vamos a responder con paz, pero con firmeza. Y les vamos a decir al mundo: con Venezuela no se metan, a Venezuela se respeta. Venezuela tiene derecho de darse el gobierno que se quiera dar. Venezuela tiene derecho a hacer el proceso electoral como reza en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y han venido algunos representantes de la Unión Europea, a quienes saludamos y con quienes tuvimos un intercambio fructífero, constructivo. Les dijimos que en todas las conversaciones y negociaciones con las distintas oposiciones habíamos dado, para fomentar la participación de todas y de todos, las mayores garantías electorales en un sistema que es el sistema electoral más eficiente y transparente del mundo entero. Una venezolana o un venezolano, sobre todo si son jóvenes, ven lo que pasó en Bolivia, donde al día de hoy, que es martes, solamente han escrutado algo así como el 3% de los votos, y dice: qué raro, ¿por qué tardan tanto? Así era aquí, en la Cuarta República. Los resultados los daba Venevisión, y decía lo que le daba la gana decir a Venevisión. Y después el Consejo Supremo Electoral, un señor entre traguito y traguito, porque le gustaba mucho aquello, iba dando que si 4%, 5%, y a la semana era que se sabía el resultado electoral. En Bolivia, ayer, el pueblo indio le cayó la boca a los medios de comunicación, a las encuestas a boca de urna y al fraude que ya tenían montado, el mismo fraude que protagonizó Luis Almugre en la pasada elección, donde el compañero Evo Morales triunfó ampliamente el pasado año 2019. Pensaban que en Venezuela
cuando vinieron estos señores europeos, nos decían, ¿por qué no dan más las garantías, todas las garantías que quieran? Pueden participar todos los que quieran. Y el presidente Maduro decía, ¿qué más necesitan? Y bueno, que si la tinta indeleble, que si la auditoría, que si lo que pidan. Y ahí fue que dijeron cuál era la verdadera intención que traían. Que había que postergar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Y ahí el presidente Maduro les dijo, hemos dado todo menos lo que no podemos dar, porque no va a venir ningún europeo, ni va a venir ningún representante del cartel de Lima, ni va a venir ningún representante de la administración Trump a decirle al gobierno bolivariano y soberano que viole la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la constitución es clara y es taxativa. Afortunadamente, los crueles, los malvados, esos que todos los días piden bombas y agresiones y balas y bloqueos y sanciones, afortunadamente también son muy brutos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y como buenos psicópatas, la gente tiende a pensar que los psicópatas son así como los de las películas, que son infalibles, que son súper inteligentes, como Aníbal Lecter. No. Los psicópatas se equivocan mucho, porque como mienten y van mentira tras mentira tras mentira, necesariamente se les agarra la caída. Esto que está aquí, además de una barbaridad, además de un adefesio, esto fue un estatuto que firmó el Malbañado. Ustedes saben quién es el Malbañado, ¿no? ¿No saben quién es el Malbañado? Juan Guaidó. Dice su gente, yo en mi vida he visto a ese señor, pero la gente que lo rodea dice que se baña poco. Este estatuto intentaba derogar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este estatuto. Pero como yo les decía que los psicópatas son brutos y siempre se equivocan, en el artículo 13 de este estatuto, artículo 13, firmado, miren, aquí está firmado. Acerca la cámara, por favor. ¿Estás? ¿Lo tienes? Juan Gerardo Guaidó Márquez. Y alguien puso aquí con letra de médico, el Malbañado. En el artículo 13 de este estatuto dice, la Asamblea Nacional, electa mediante voto popular el 6 de diciembre de 2015, es verdad, ejercerá sus funciones constitucionales en el marco del presente, de la presente legislatura hasta el 4 de enero de 2021. El 5 de enero de 2021 se instalará la nueva legislatura de la Asamblea Nacional. De conformidad con el artículo 219... de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a cuyo efecto se celebrarán elecciones parlamentarias durante el último trimestre del año 2020, según lo establecido en las normas constitucionales y en las leyes electorales. Esto lo dice el Malbañado, y Stalin y todos los demás, y Edgar Zambrano. Aquí está, mira, Malbañado, Edgar José Zambrano, Iván Stalin González y unos señores ahí, de salido. Dice la ultraderecha de Venezuela que ejercerá sus funciones constitucionales hasta el 4 de enero del 2021, fecha de caducidad. Ya se puso piche esa leche. Y es verdad, porque el 5 de enero... entrará por la puerta del hemiciclo Benavides Torres, Carlos Mogollón, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Carolina del Valle Sestari, María Rosa Jiménez, Fidel Vázquez, Carlos Sierra, Griselda Olivero, Oliver Rivas, Pedro Infante,
Wilmer Vargas, Wilmer Alexander Mimón Vargas. Carmen Serpa, Rigel Sargent, Juan Carlos Alemán y José Bracho. Es verdad lo que dice la ultraderecha. Y esto es para los europeos, señor Josep Borrell. Palabra de Juan Guaidó, alias el Malbañado. Se celebrarán elecciones parlamentarias durante el último trimestre del año 2020. Y uno se pregunta, ¿por qué será que no participan? Si tienen todas las garantías, si tienen un sistema electoral que es el más eficiente del mundo entero, si tienen sus partidos políticos, si tienen plata que le han dado a los gringos y plata que se han robado, 30 mil millones de dólares se robó Juan Guaidó. ¿Por qué no participan? Nos los han dicho en privado algunos de ellos. No participan porque mientras no se cuenten a los efectos de sus amos gringos, siguen siendo la gran oposición venezolana. Como era el líder de la oposición y futuro presidente de Bolivia, Carlos Mesa. ¿Por qué no participan? Porque a los ojos del europeo siguen siendo una referencia política en cualquier evento electoral en Venezuela. Como decían de la dictadora Áñez allá en Bolivia. Esta señora es una líder fundamental, se tuvo que retirar porque estaba ya detrás de la ambulancia. Por eso es que no participan. Porque si hubieran participado en la elección del 6 de diciembre, los sectores de la ultraderecha y todas las oposiciones unidas, el chavismo le diría al mundo lo que le vamos a decir igual, que somos la mayoría política y social más importante que ha ocurrido en la historia de Venezuela en los últimos 150 años. Mientras no participen, pueden seguir con la mentira y el eufemismo. Ah, pero ¿saben cómo vamos a hacer para desenmascararles esa mentira y ese eufemismo? Votando. Votando. Todas y todos. Que cada voto sea nuestra cuenta por cobrar. Que cada voto sea para enseñarles que nunca más vuelvan a pedir invasiones contra Venezuela. Que cada voto sea para decirles, ya está bueno de violencia, ya está bueno de intento de magnicidio. Que cada voto sea aquí en el Valle para decirle que nosotros tenemos derecho a darnos la forma de vida social, política y cultural que nos dé la gana. Para decirle lo que tantas veces le he escuchado al presidente Nicolás Maduro y también a nuestro amado comandante Hugo Chávez, el que se mete con Venezuela se seca de verdad, se seca de verdad. Por ahí hay un presidente, no sé si llamarlo presidente, o llamarlo narcopresidente, o llamarlo parapresidente, cualquiera de esos nombres le cabe, que dijo, faltan horas para que Nicolás Maduro deje el poder. Ese señor va a dejar de ser presidente de Colombia mucho antes de que nuestro presidente Nicolás Maduro cumpla este periodo presidencial. Y vemos cómo se va desgajando, cómo se está desgranando por la fuerza infinita de todo el pueblo americano ese tenebroso expediente de la derecha restaurándose en los países de nuestro continente. Venezuela resistió, Cuba resistió, y de esa resistencia con la que atravesamos la alta madrugada, de esa resistencia cobraremos el más hermoso de los premios que puede cobrar un pueblo. Nos atacaron, nos agredieron y nos mantuvimos dignos. Nos atacaron y nos mantuvimos firmes. Y después de la alta madrugada, viene el alba, viene el amanecer, viene la ternura, viene la vida, viene la victoria, viene la paz, viene el futuro. ¡Viene la esperanza, Valle! ¡Coche! ¡Vamos, Circuito 4! ¡A la victoria! ¡Vamos!
¡Vamos con nuestro grito de combate! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos! ¡Venceremos! Bien, allí tienen las declaraciones del jefe del Comando de Campaña Nacional, Darío Vivas, Jorge Rodríguez, quien ha hecho un recuento de todas las propuestas que se van a dar para la creación del nuevo programa de la Asamblea Nacional.